Hola, everybody. I'm very happy to be here. This is Jan Bloom with you from Florida. And I'm very happy to introduce Jose Rodriguez. Jose is a very respected leader in Unicity International. Everybody knows him and everybody loves him. Jose just returned from the Go Diamond event in Utah at our world headquarters. And he's going to be sharing with us all of the information that he learned about the company and the programs that are taking place right now. So Jose, I'm going to turn this right over to you. Hola mi gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Además háganme una señal de que me escuchen, para saber que me escuchen. Ok, perfecto, qué bueno que estén conmigo. Quiero que me disculpen, es la primera vez que hago un Zoom. Donde voy a estar yo como speaker, pero le pido que me disculpen los inconvenientes, se pueden dar cuenta como nos pasó ayer, de que no estaba todo bien, no teníamos la señal que era y no pudimos hacerlo correctamente. Queremos compartirle, o sea, le estaba comentando Jan, me estaba presentando, a las que no entendieron el inglés, me estaba presentando y estaba ella hablando que queremos compartirle lo que pasó con nosotros en ahora en Utah. Estoy aquí trabajando, estoy mirando cómo puedo organizar esto porque como que todavía no sé cómo lo voy a hacer. Ustedes me están escuchando bien, solamente quiero que me hagan una señal de que me están escuchando. Que me, por lo menos me hagan así. ¿Okay? Excelente, perfecto. Me da mucha, pero mucha alegría que estén aquí conmigo. Estoy feliz de compartir con ustedes, mi gente de Colombia. Por ahí creo que estoy viendo a Lizeth, hola Lizeth. Estoy viendo a Laurita. Estoy viendo a Linita. Hola Linita, ¿cómo estás? sé que por ahí está Angélica, no la veo, pero sé que está ahí. Está Nieves, está María. Feliz de compartir con ustedes lo que está sucediendo. De verdad que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta compañía, pero si estoy orgulloso de eso, más orgulloso estoy de ustedes. Ustedes son mis superhéroes, los bauticé como mis superhéroes porque de verdad que viendo todo el sacrificio que ustedes pasaron, todo el trabajo que han pasado por todo este tiempo y no parar, no quitarse y continuar, de verdad que ustedes son mis superhéroes y quiero que sepan que eso es lo que los va a llevar a todos ustedes a otro nivel. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Esa milla extra que ustedes están dando, ese esfuerzo extra. Wilfer, quiero que me contestes esta pregunta. ¿Cuánto queda Curillo de la Casa de Nieves? ¿Qué distancia? En kilómetros no sé, pero sí son 2 horas largas. Es increíble, de verdad que es increíble. Yo estoy viendo, yo no sé de dónde se están transportando de un lado a otro, pero ver el esfuerzo de ustedes en moto o como sea y juntarse y hacer el esfuerzo, de verdad que ustedes son increíbles. Yo quiero que sepan que lo que acaba de pasar este fin de semana en Utah, cuando yo les cuento a ustedes, se van a poner muy contentos porque llegó la hora, llegó el momento que los resultados van a venir solos. Ese trabajo que ustedes están haciendo, va a llegar ese trabajo y les va a dar el resultado solos. Primero quiero contarles que esta compañía a la que pertenecemos es increíble. Realmente el trato que nos dieron en Utah, la forma como nos recibieron, ahí salieron todos los empleados de Corporate a recibirnos con un gran aplauso, a darnos las gracias. El trato que nos dieron en la finca, en el rancho de Stewart, fue una cosa increíble, fue una cosa espectacular. Yo por lo menos que nunca había visto nieve, parecía un niño chiquito jugando con la nieve, tirando bolas de nieve, adicional a eso las motos, eso tan especial de montarnos en esas motos de nieve, eso fue una cosa increíble. El trineo, montar en el trineo con los caballos, de verdad que la experiencia es única, son experiencias que en mi vida yo pensé que las iba a tener y yo sé que todos y cada uno de ustedes las van a poder tener por su esfuerzo y por su dedicación. De verdad que no se trata solamente de la remuneración económica que nosotros vamos a traer a nuestros hogares y cómo nosotros vamos
a ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos y a todas las personas, sino también ese estilo de vida, esa oportunidad de poder viajar, de poder llegar a lugares que cuando yo en mi vida, y dime tú, Wilfred, nos íbamos a imaginar que íbamos a estar juntos en Singapur a tal extremo. O sea, anoche precisamente hablaba con un amigo que no se calla hablando del restaurante montado en el árbol donde estuvimos nosotros. O sea, la experiencia que nosotros estamos viviendo gracias a esta compañía es única. Y la verdad, yo tengo mucho que agradecerle a la compañía porque, perdónenme un segundito que estoy cogiendo mi marcha, tengo mucho que agradecerle a la compañía porque de verdad la forma como nos tratan, como nos consienten, es increíble. No solamente tenemos un beneficio económico, tenemos un beneficio, saludos Raúl, tenemos un beneficio emocional, tenemos un beneficio increíble. O sea, simplemente te cambia la vida se vuelve otra, se nos hace la vida mejor. No puedo expresar cuánta satisfacción siento por todas las cosas que nos están pasando día a día. Quiero, la parte más importante de lo que les quiero hablar hoy, y no me voy a extender mucho, porque sé que está jugando Colombia con quién, con Ecuador creo, sorry, pero es que anoche no pudimos, pero quiero explicarles un poco de lo que sucedió en Utah. Con mucho orgullo y con mucho respeto, les puedo decir que lo que vivimos en Utah, que es lo que nos va a llevar a otro nivel dentro de este mismo negocio, es simplemente un sistema como el que yo creé para mi negocio, que ustedes saben que gracias a Dios, Vidas Transformadas, que es lo que creé con la ayuda de mi gente, y es un sistema, sucede que la forma de liderar el negocio, como los negocios de multinivel tradicional, Unicity decidió que no lo va a hacer así. Unicity decidió que va a liderar su negocio como lo lidera José Rodríguez y Vidas Transformadas. Es con el producto, es ayudando al prójimo y ayudando a la gente. Gente, quiero explicarles que, por ejemplo, lo que ha sido el éxito de mi empresa y de mi negocio y de mi franquicia con Unicity, al yo ver lo que hizo Unicity, hay dos sistemas. Hay algo que ustedes conocen que se los presenté en Colombia, que es el Balance Challenge. El Balance Challenge, que nosotros todavía no lo hemos hecho ni correctamente, lo vamos a tener que volver a hacer ahora otra vez porque no lo hicimos correctamente, pero hay muchas cosas más que les voy a enseñar. El Balance Challenge no es sino un sistema, un proceso con el cual tú puedes ayudar a todas las personas solamente con una caja de balance, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces el challenge, tú le vas a dar el balance, pero también le das las instrucciones, le das las herramientas. Es como si tuvieras un coach personal pagando $120. En vez de comprar el Transformation de $2,500, el programa de transformación, tú le vas a enseñar a las personas con el Balance Challenge, que solamente cuesta $120, que creo que vale 228 o 320 mil en Colombia, no recuerdo el precio, pero ustedes hagan la conversión. Sucede que la gente empieza y se duplica. Quiero, por favor, Wilfred, que me hables un momentito, en un minuto. Quiero que me digas cuál ha sido el resultado del Balance Challenge que ustedes han hecho en Florencia, cuál es el resultado promedio en salud, en bienestar para ustedes, pero adicionalmente un impacto para otras personas. En un minuto. No te escucho. Tienes que... déjame... ¿Habla? Pequeño y cuatro personas. ¿Me escuchan? Ahora sí, vuelve y empieza. Bueno, iniciamos en un grupo pequeño, pero lo primero que nosotros hicimos fue una alianza estratégica con Arritmo Latino, que es una academia de las mejorcitas que hay en Florencia, Caquetá, y con ellos hemos implementado todo lo que es la transformación del reto Balance Challenge, los 21 días. Iniciamos cuatro personas y hoy ya fuimos 10 personas y está aumentando, el grupo está creciendo.
el impacto que ha tenido es que muchas personas han visto el cambio. Por ejemplo, esta semana Paula compartió el cambio de ella, que ya inició otros 21 días. Raúl también terminó sus 21 días y el cambio fue gigante. Nosotros también, pues yo no necesito perder peso, pero sí es tonificar. Laura también, y el cambio ha sido gigante. O sea, ya dormimos menos tiempo, no mantenemos cansados, cero pereza, no queremos, no hallamos sino que la hora en que amanezca para irnos a hacer nuestra rutina de ejercicio, que es lo que nosotros amamos, salir a bailar todas las mañanas, tomar matcha, y a la hora del almuerzo nuestro balance, cena balance, y ahí estamos. Entonces, lo que mi invitación es a las personas que están en otras ciudades, hacer una estrategia comercial con un gimnasio, con una academia, con lo que tengan a la mano, lo que sea más sonado en la ciudad, y empezar a conectar toda la gente a este ejercicio que están haciendo, y ahí es donde empieza a crecer el grupo. Nosotros, toda la gente que llega a nuestro grupo, esta semana ya han llegado varias personas y todos estamos enrutados en el mismo camino. También quiero pues aquí aprovechar la oportunidad para agradecerle a Angélica y al corporativo que nos han enviado a mi equipo unos incentivos muy bonitos, que hoy me tuvieron la oportunidad de ver las fotos, ya se hicieron las entregas. Esto es por meritocracia, ¿no? Entonces empezamos fue a darlos de acuerdo al mérito que cada uno de las personas ha tenido. Entonces, como Paula es la que hasta ahora en el grupo, primero terminó los 21 días, tuvo un cambio positivo, pudo impactar su familia, pudo impactar mucha gente. De hecho, nos impactó a nosotros mismos en el grupo y los que estábamos liderando el proceso, y ahí tuvo su premio. Muy feliz de tener una camiseta del Balance Challenge, y así como ella, Sandra, Nieves, Doña Amparo con su bolso, por meritocracia también, afiliaciones, lo mismo Felipe también, Laura, y pues no me podía quedar atrás sin mi camiseta, ¿no? Entonces mañana estaremos subiendo un video bien importante que lo invitamos a que lo vean también por el grupo de Facebook que tenemos con Disraeli y con todos ustedes. Ok, Wilfred, estoy muy, pero muy, muy orgulloso de todo lo que ustedes han hecho. Quiero ir un momento y enseñarles qué fue lo que sucedió este fin de semana. Y cómo lo que sucedió este fin de semana va a llevar nuestro negocio a otro nivel. La compañía se dio cuenta que liderando, llegarle a las personas, ofreciendo el negocio, sin siquiera conocer el producto, es muy difícil. La compañía se dio cuenta de que nosotros, los productos que tenemos, cuando la gente empieza a utilizar el producto, se da cuenta de que los productos son extraordinarios. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con el latino? ¿Qué pasa con el hispano? Lo que sucede es simple. La gente no cree, la gente no tiene disciplina, la gente es muy caro, es muy esto, y van a pegar a poner excusas. En el caso de Colombia, hay dos productos que yo les voy a hablar hoy, que van a ser su espada, va a ser con lo que ustedes van a liderar su negocio, que es el Balance y es el Complete. Cuando llegamos a Utah, lo primero que nos hicieron fue que nos presentaron dos productos claves que ustedes todavía no los tienen, y yo no voy a abundar mucho sobre ello porque ustedes en Colombia no los tienen, pero por beneficio de Bongi, que está por ahí, beneficio de Lili, saludos Lili, quiero explicarle que hay productos que ellos tiran. Nosotros los conocimos, Wilfred, en Singapur, que es el Quad Flex, que es la batida de proteína más avanzada a la batida del Complete. Y también hablaron de Unimate, ¿ok? Ambos productos. Por ejemplo, Unimate es una versión mejorada o es un upgrade, ¿ok? Al matcha. Imagínate el matcha, lo bueno que es y tener un upgrade con el Unimate. Simplemente es increíble. Pero adicional a eso, el Unimate te cambia el mood. O sea, te sientes súper bien. Simplemente no hay forma que te dé coraje. No te desesperas, es como un matcha, pero todavía upgraded, o sea, mayor resultado, ¿ok? El otro producto que hablaron es el Quad Flex, que es la batida de proteína, es increíble. La batida de proteína sucede que tiene
creo que son 28 o 30 gramos de proteína, en vez de 20 que tiene el Complín. Pero la diferencia es que tiene unos aditivos, tiene unos complementos que no tiene el Complín. ¿Qué es lo que la hace diferente? Lo hace diferente que sus componentes logran que la proteína pueda llegar 20% más, 30% más a tu cuerpo que lo que llega el Complín, que es una batida que ustedes saben que es extraordinaria. O sea, la calidad del Complín es extraordinaria. Bueno, imagínate uno que es 30% mejor en cuanto a la absorción de la proteína, en cuanto al tiempo que vas a durar más lleno y en cuanto a todos los beneficios que tiene el cuerpo utilizando este batido. Simplemente increíble los productos. Ya ustedes de pronto tendrán la oportunidad de tenerlo en Colombia, pero para los que no los tienen en Colombia, igual pues buscaremos la forma de hacérselo llegar para que a todo aquel que lo quiera probar. ¿Okay? Luego de eso, lo que sucedió es que nos hablaron de los tres pilares que es lo que nos enseñaron en el evento Elevate. Los tres pilares son la nutrición, el ejercicio y los suplementos. Nos dieron una explicación, otra vez que ustedes los que estuvieron en el evento Elevate la vieron, cómo es, la explicación nos la dio la gente que hace el programa de transformación. Y nos explicó cómo, utilizando estos tres pilares, que es la nutrición, ¿okay? El ejercicio y la alimentación, y la nutrición, y la suplementación, cómo es que tu vida puede cambiar. Primeramente, la forma de comer es lo que mata a las personas. Ustedes saben que el 95% de las condiciones que tiene un ser humano se derivan de un sistema digestivo que está mal. La segunda parte es el ejercicio. Menos del 20% de las personas hacen el ejercicio que se requiere para que uno tenga una salud y que el sistema metabólico de uno funcione correctamente. Se supone que cualquier ser humano debe hacer 3 horas y media de ejercicio a la semana y menos del 20% lo hace. O sea que si tú nada más haces 30 minutos de ejercicio diario a la capacidad que puedas o en lo que te guste, okay, eso va a hacer que tu sistema metabólico funcione correctamente, pero la gente no lo hace. Okay. Y la tercera parte de lo que es la transformación y la importancia de la transformación es la suplementación. Es con qué te ayudas, con qué suplemento te ayudas. Y como todos ustedes saben, todos los suplementos que nosotros tenemos es de una calidad altísima. O sea, simplemente la grandeza de lo que hace nuestra compañía no es que nos vende un producto. Es la ciencia detrás del producto que es la que hace que entreguemos los resultados que entregamos. O sea, el éxito de vidas transformadas no es, es el sistema, pero es porque los productos hacen que las cosas sucedan. ¿Ok? En el caso personal mío, ustedes saben que yo bajé 58 libras en 3 meses y yo lo hice fue por los productos, porque yo ejercicio no podía hacer ni hago. Dieta tampoco hice, lo único que hice fue comer la mitad de lo que me comía y no tuve la disciplina que hay que tener para uno tener un programa. Y como quiera, bajé 58 libras. O sea, simplemente los productos están a otro nivel. Así que si tú cuidas la nutrición, ejercitas tu cuerpo por 30 minutos diarios, ¿ok? Y te ayudas con la suplementación, los resultados van a ser increíbles. Y muestra de eso es lo que les voy a compartir ahora, que es lo más importante de lo que sucedió en Utah. Con el permiso de ustedes, porque el macho está aquí. Y no puedo hablar sin todo el macho. Ok. Sucede que la compañía creó el Balance Challenge, que es un reto de 21 días con el compromiso de 0 azúcar, 2 balance al día y 30 minutos de ejercicio diario. Pero en conjunto con ese reto, había otro reto que yo no conocía, que no lo tenemos en español. Es en inglés. Y lo estaban conduciendo. Eso se hizo para el mercado hispano. Para el mercado anglo, crearon un reto que se llama Get Fit 21. El Get Fit 21 es un reto igual de 21 días, o como en español se traduce, ponte en forma en 21 días. Es un reto igual de 21 días, ¿ok? Pero en vez de con el balance, con el complete.
Y yo, que por ejemplo, todas mis transformaciones yo las lidero con el CRIMS, que por el COMPLETE, y cómo es posible que el COMPLETE me entregue resultados. Bueno, ahora le voy a decir lo que de verdad a ustedes los va a impresionar, porque a mí me impresionó muchísimo. La forma como hacen el reto de los 21 días es como si te vendieran el programa de transformación de Unicity que vale $2,500, ¿ok? Y tú puedes liderar con un programa de transformación que si es con COMPLETE vale $75. Ustedes hagan la conversión en Colombia. Y si es con BALANCE vale $120. O sea, no hay excusa, porque el que quiera hacer una transformación, tú le vas a decir, mira, vamos a empezar con el reto de los 21 días para que tú veas cómo te va, ¿ok? Y después tú decides si quieres seguir. Pero, tú sabes, no es lo mismo invertir. Les voy a hablar en dólares porque no tengo la conversión en mi cabeza y les pido que por favor me disculpen por esto. Pero no es lo mismo tú decir... Tranquilo. No es lo mismo tú decir, Wilfer, ayúdame, ¿cuánto vale el CLEANS y el MATCHA en Colombia? 201,000. Distribuidor, cada uno. No, precio retail, precio al detal. Al detal, 301. Ok, no es lo mismo decir... O sea, no es lo mismo decir, vamos a empezar con 600,000, un programa de transformación, que vamos a empezar con 300,000. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora dame el precio del COMPLETE. El precio del COMPLETE es 210. Ok, si no tienes 300, vamos a empezar el reto con 210. Y si yo te digo que vas a obtener el mismo resultado, ¿tú me creerías? Sí, se lo creo. Bueno, ahora le voy a decir a ustedes qué fue lo que más me impresionó. Lo que más me impresionó es que los programas tienen 2 meses que empezaron. El programa piloto solamente tiene 2 meses que se empezó. O sea, hicieron el reto 21 días en febrero y el reto de 21 días en marzo. ¿Ok? Y la gente está liderando con esto. O sea, tú vas a reunirte 10 a 15 personas para hacer el reto, ¿verdad? ¿Quieres saber lo interesante? El que hizo el reto de el Get Fit 21 es un grupo de personas, pero liderado por Todd Smith. Get Fit 21 en 2 meses tiene 600 personas haciendo el reto. No una, no 10, no 100, 600. 600. Y Balance Challenge tiene cerca de 500. Ahora, mira dónde está lo interesante. La gente no quiere vender el producto al precio de venta al detalle porque la gente piensa, no, que es muy caro, que es muy caro. Pero le das el precio a la venta del detalle y le das el programa total de transformación por los 21 días. Tú no le vendiste el producto, le vendiste un programa de transformación por 21 días y tienes la ganancia. Pero mira lo bonito. Los grupos los haces de 15 personas, ¿ok? 15 personas, voy a hablar en el más barato, voy a hablar en el término del COMPLETE, que te deja en dólares $25 cuando tú vendes la ganancia al detalle, ¿ok? Tú le vas a vender por $75 a una persona un programa de transformación que le va a cambiar la vida. Por $75, del cual tú te ganas 25. Porque yo no quiero que más nunca ustedes vendan el producto al costo. Eso no existe más. No va a pasar. Porque ustedes le van a enseñar el valor de lo que es el producto. Cuando tú le vendes el producto en $75 a la persona, ¿ok? Tiene ese producto, el COMPLETE solamente va a reemplazar 30 comidas. Si tú divides 30 comidas entre 75, te da básicamente a $2.50 más o menos. ¿Ok? ¿Qué comida compras en cualquier lugar nutritiva? ¿Ok? Que te haga bien, que no te haga daño por $2.50. No existe. O sea, tú no estás invirtiendo, no estás gastando dinero, al contrario, estás ahorrando porque te cuesta menos que lo que te vas a comer. Primeramente. Segundo, lo que va a suceder es que tú le vas a vender a la persona el programa de transformación de 21 días. Tú no le vas a vender a la persona un producto. Es el programa de transformación. Cuando le vendes el programa de transformación, sucede que lo que se hace, que es lo que no hicimos en Colombia y lo vamos a hacer ahora. ¿Ok, Wilfred? Lo que se hace es que crea un grupo de Facebook privado que nada más lo van a ver las personas que están en el grupo, no las personas que están por fuera. ¿Ok?
Y los requerimientos cuando tú te inscribes al grupo a hacer el reto es que tú tienes que subir fotos de la comida que comes diariamente, tienes que subir videos o fotos de los ejercicios que estás haciendo, tienes que hacer un compromiso de que vas a comer nutritivamente bien y que te vas a ejercitar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú haces este grupo de 15 personas liderados por un coach, ¿ok? Este coach va a estar mirando lo que tú haces, pero no nada más el coach, no. Todas las personas que están en el grupo van a ver lo que tú haces y van a comentar en el grupo. Y estas personas se apoyan mutuamente, ¿okay? Se apoyan mutuamente, se celebran los logros mutuamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final de los 21 días todo el mundo tiene resultados porque nadie quiere fallar. Aquel está haciendo ejercicio, yo quiero hacer ejercicio. Aquel está comiendo bien, yo voy a comer mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo, quieres bajar de peso, quieres mejorar algo, lo que sucede es que tú vas a buscar a alguien que esté contigo, alguien que con el que tú puedas contar para que te ayude a lograr los logros que tú quieres lograr. ¿Ok? En este caso, todas las personas que están en el grupo, hola likes, todas las personas que están en el grupo son tu apoyo, ¿ok? Y se convierte en una cosa que no hay forma de que no haya resultado. Lo lindo y lo interesante de lo que te estoy hablando es lo siguiente, ¿ok? Las personas que hacen el programa de transformación de los 21 días, al cabo de los 21 días, todos tienen resultados, todos tienen gente que le están preguntando qué es lo que tú estás haciendo, que yo lo quiero hacer, y sacas de 5 a 10 personas que van a ser los coaches del próximo reto de 21 días. Dime si es lo que te está pasando a ti, Wilfer, o no. Sí, es lo mismo. Ahora las 5 personas que lideraron el programa de transformación van a ser los coaches para los próximos 21 días. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú tienes el programa del Complete, que es el Get Fit 21, y cuando tienes el programa del Panel Challenge, tienes dos formas súper simples de liderar tu negocio a la gente con una ganancia mensual del dinero que tú ganas en la venta al detalle. ¿Me explico? Si tú tienes 15 personas, vamos a poner 15 personas utilizando el Complete, ¿ok? 15 personas utilizando el Complete en ese reto de los 21 días, ¿ok? Son $375 que te ganaste nada más en la ganancia, oye bien, en la ganancia de la venta al detalle. Pero si a eso tú le añades que todas estas personas los puedes seguir ayudando, si tú le dices, mira, cómprate una caja de Balance, y tú vienes y vendes de esas 15 personas a 5, le vendes el Balance también en el camino porque cuando ellos ven los resultados quieren avanzar más, ¿ok? Y te ganas $45 por el Balance, son $225 más. Estamos hablando que te ganas casi $600 en tu primer grupo de 15 personas, en tu primer grupo de 15 personas, liderando con el producto más barato que es el Complete, ¿ok? Y que todo el mundo te lo va a comprar porque van a ahorrar dinero porque van a reemplazar la cena. Pero si adicional a eso tú le añades los puntos que te va a generar en tu organización, tienes otra ganancia adicional. Estamos hablando que son entre $700 y $800 que puedes ganar por cada grupo de 15 personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú haces este grupo de 15 personas, ¿ok? El grupo de 15 personas y vas el próximo mes con otro grupo de 15 personas, pero de estos que tú lideraste, 5 a 10, los vas a reclutar para que ellos sean los coaches y hagan lo mismo con otras personas, también van a ganar el 30% de lo que estas personas meten en el primer mes. Y no para, la rueda no va a parar. ¿Por qué? Porque cuando tú pones todas estas personas en el grupo de Facebook privado, todos y cada uno de ellos se van a apoyar mutuamente y todos van a tener resultados. Liderando con un solo producto. ¿Ok? Y tú lo que necesitas es que hagan el hábito de 21 días utilizando los productos para que simplemente el hábito los va a llevar a que se den cuenta. El hábito los va a llevar a que se den cuenta de que lo que están haciendo es correcto y ya lo van a seguir haciendo de por vida. Porque todos ustedes los que están aquí saben que cuando tú utilizas los productos y te das cuenta de lo que los productos hacen, no los vas a parar de usar nunca. O sea, lo que teníamos, el downside o la parte
de pronto negativa, que no podíamos desarrollar el negocio porque no había un proceso, porque no había un sistema para desarrollar el negocio. Esta forma es la más simple, es increíble, ¿ok? El resultado que van a lograr. Les voy a decir, porque viendo el grupo de Puerto Rico que hizo el Balance Challenge, empezando por mi hermana y una persona que tiene mi hermana debajo, mi hermana estaba moviendo de 100 a 300 puntos al mes, ¿ok? La otra muchacha era entre 50 y 70 puntos cuando los metía al mes, no todos los meses. Quiero que sepan que este es el segundo mes que a ellas en la reunión las declararon coaches. Mi hermana tiene cerca de 1,000 puntos este mes ya, y no hemos acabado el mes, y la otra muchacha tiene cerca de 1,000 puntos también. Ha sido una cosa increíble. Pero ese mismo resultado lo ha tenido el grupo de Puerto Rico de Basti, que en 5 años casi que tiene Unicity en Puerto Rico, no podían crecer. Y el crecimiento ha sido de un 300%. O sea, lo que les quiero explicar es que simplemente el mismo sistema con el que yo trabajaba, ahora Unicity sacó algo aún mejor y no hay forma de que no funcione. Va a funcionar como quiera. O sea, la gran noticia es que cada uno de ustedes tiene que hacer lo que acabo de hacer yo. Yo me recluté en el Get Fit 21, que es el del Complete, para yo poderles enseñar a todos ustedes. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes se recluten en un Balance Challenge, pero quiero que lo hagamos correctamente, Wilfred. Quiero que lo hagamos con el programa que está haciendo Disraeli a través del Facebook, del grupo privado, porque la diferencia la hace el que tú sientas el compromiso que tienes que subir tu foto. Es que eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Qué pasa? En el caso mío, por ejemplo, que yo he hecho tantos clientes, yo no tenía coaches que me ayudaran a seguir. Todo lo que hice, lo hice solo. Este sistema va a lograr que todos los meses tú tengas coaches. El sistema son 21 días y te da una semana para que vuelvas a comprar los productos del otro mes. ¿Me entendiste? O sea, es realmente, es increíble. Yo voy a hacer otro webinar la próxima semana para abundar un poco más acerca de cómo se hace exactamente el programa, porque yo no les puedo enseñar lo que no sé. Acabo de empezar ayer, ¿ok? Me siento súper bien. Después les voy a mostrar la foto de mi ejercicio. Mi ejercicio no es bailando, es limpiando pesebrera y limpiando caballo y haciendo de todo. Pero lo importante es que hagas 30 minutos de ejercicio, que lo hagas, ¿ok? Que no te quedes inactivo. Lo importante es que el compromiso que tú tengas, lo cumplas, ¿ok? Cuando tú hagas tu compromiso, lo cumples. Y cuando la gente tú lo haces, créeme que todo el mundo va a hacer lo que tú haces. Pero la gente no va a hacer lo que tú no haces. Yo le garantizo, mi gente, que si ustedes siguen las instrucciones, el resultado va a llegar. Yo no me podía imaginar cómo en 2 meses habían 600 personas haciendo el reto de los 21 días con Complete. O sea, yo quiero que alguno de ustedes en su cabeza me pueda explicar cómo puede poner 600 personas en 2 meses. Yo lo hice con un programa de radio, pero esta gente lo han hecho de boca a boca. Pero lo más bonito es, por ejemplo, que mi hija hacer una transformación, mi mujer hacer una transformación. Bueno, mi gente, empezaron conmigo ayer. Coral está haciendo el Jet Fit 21, Consuelo está haciendo el reto del balance. O sea, cualquier persona lo puede hacer, muy fácil. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que la compañía nos está dando todas las herramientas. No hay forma que nuestro negocio no crezca. Las otras dos partes que hablamos en Utah y que les voy a compartir brevemente es las redes sociales. Primeramente, las redes sociales es el presente. Tienen que saber qué postear, cómo postearlo. No quiero, por recomendación de Unicity, que hagan de su Facebook un comercial de Unicity. Olvídense de que salgan los productos y el nombre. Ustedes quieren mostrar los resultados de las personas, quieren mostrar lo que están haciendo en ejercicio y quieren mostrar el por qué funciona. No quiero que mencionen Unicity. ¿Por qué? Porque la gente tiene que crear la expectativa para que la gente te pregunte.
Y una vez te pregunte, tú le vas a explicar que tú no vendes un producto, vendes un sistema. Pero las redes sociales es donde tienes que anunciarte, es donde tienes que expandirte. Y no puedo hacerlo hoy, pero vamos a hacer un seminario acerca de cómo lo vamos a hacer. Ya hablé algo de esto contigo, Wilfred, anteriormente. Vamos a hacer uno, de pronto lo hacemos la próxima semana para el beneficio de todos, porque es importante que ustedes entiendan que el alcance que tienen las redes sociales están a otro nivel. Por ejemplo, Lina, estando conmigo allá, era increíble cómo la gente le estaba enviando mensajes para saber qué era lo que estaba haciendo. Inclusive, una persona que está con ella, ahí vi el mensaje de texto que ella me lo mostró, pidiéndole disculpas por no haber creído en ella. Pidiéndole disculpas, y es una persona que está en el negocio. Y toda la gente llamándole y escribiéndole. A mí me escribieron de Grecia. O sea, las redes sociales van a llegar a cualquier parte del mundo. Simplemente tenemos que saber cómo vamos a dirigir nuestro negocio para que el negocio llegue a otro nivel. Y eso es lo que vamos a lograr hacer. Yo les voy a ir enseñando todo lo que sé y todo lo que estamos aprendiendo. Cuando llegue Lina a Colombia, yo quiero que le presten atención, porque Lina estuvo muy atenta en todas y cada una de las cosas para llevárselas a ustedes y compartirlas con ustedes. De verdad que el esfuerzo que ustedes hacen en conjunto con el sistema que ahora tenemos, que no teníamos, ya sabemos que no se nos va a acabar el complete, no se nos va a acabar el balance, es simplemente hacer lo correcto, lo que hay que hacer con lo que tenemos, y vamos a ir a otro nivel, ¿ok? Entonces, la otra parte que se habló en la reunión es la integridad, es la disciplina. O sea, hay muchísima gente que empieza con tremenda fuerza, pero a mitad de camino se quita, porque dicen, es muy difícil. Estás a la punta, al borde de llegar al éxito. Y lo que sucede es que antes no teníamos un sistema. Ahora lo hay. Ahora hay un sistema para que tú puedas lograr alcanzar todo simplemente ayudando al prójimo. Simplemente lideras ayudando a la gente. Olvídate de reclutar los super networkers, los super del multinivel. Olvídate de eso. Lo que tienes que hacer es preocuparte por ayudar a las personas. Y eso va a hacer toda la diferencia en tu negocio. Gente, básicamente esto es un resumen de lo que sucedió. Me gustaría, Lina, que en 2 minutos, en 2 minutos, porque no quiero que la gente, quiero respetar el tiempo de todos y cada uno de ustedes, que en 2 minutos le expliques un poquito a la gente de la experiencia que tuviste en Utah. Claro que sí, José, muy buenas tardes para todos. Ayer, como les estaba diciendo, no lo podía creer. Incluso cuando llegamos a Utah con José, lo primero que nos dimos cuenta que estaba cayendo nieve. Estaba lloviendo. Estaba cayendo la nieve, nos tomamos fotos, contentos, mucho frío. Pero la alegría como que no nos dejaba sentir el frío, ¿no, José? Fue espectacular. Y no, la verdad no tengo palabras, me sentí como una verdadera diamante, tanto como en la cena, en el almuerzo. El hotel fue espectacular, un hotel muy lujoso. El rancho de Stewart estaba divino, casas inmensas que uno en Colombia no ve. Como un cuento de películas, pues. Algo maravilloso. Mira, dime. Cuéntame una cosa. En cuanto a los sistemas, en cuanto a lo nuevo que tenemos para que la gente pueda crecer su negocio, ¿qué te pareció? El sistema está espectacular. Pues la mayoría estamos cometiendo el error de colocar el producto, de hacerle pues la publicidad, y pues eso fue lo que nos dijeron que no debíamos hacer. La verdad es una clave muy importante, pues porque todo el mundo va a ver el nombre de producto y entonces va a empezar a buscar por otro lado. En cambio, si no lo hacemos, van a preguntarnos a nosotros qué es lo que estamos haciendo, lo que tú estabas diciendo ahorita. Entonces es muy importante empezar a modificar nuestras páginas en el Facebook, en las redes sociales,
Y la AP, estoy encantada. Desde que supe cómo se estaba manejando, empecé a hacerlo y me parece espectacular porque nos está avisando cada 24 horas, cada 3 días, cuando debemos hacer el seguimiento para las personas que estamos prospectando. ¿Sabes una cosa? Esa fue la única parte del meeting que se me olvidó. No que se me olvidó, que se me quedó porque estoy como muy excited con todo lo que nos está pasando. Realmente lo más lindo es que nos dieron un poquito de la introducción de la aplicación de teléfono que tiene Unicity. Mi gente, vuelvo y les digo, mis superhéroes, los vi mandándose videos, los vi haciendo cosas, me tienen el teléfono explotado, no tengo batería, porque cada vez que miro tengo 48, 58 mensajes de mi gente de Colombia, y de verdad que eso es lo que más me gusta. Pero lo lindo que está pasando, les voy a dar una explicación por encima para el beneficio de Lili, que está aquí, y para beneficio de Alex, que de pronto no sabe, o de los que no conocen. La aplicación nueva, tienen que hacerle un update, ¿ok? La aplicación nueva, los beneficios están increíbles. Le voy a dar un repaso por encima. Cuando tú pones la aplicación nueva y la abres, tiene toda la misma información que tenía anteriormente la aplicación. O la diferencia de que, por ejemplo, tú tienes que hablar con una persona, le quieres hablar del producto, le quieres hablar del reto del balance, le quieres hablar del reto del conflicto. Le dice, mira, tengo un programa de 21 días que te va a cambiar la vida. ¿Ok? Ahora, con el programa, es un programa en el que te vamos a dar el coaching de ejercicios, te vamos a dar recetas, pero usamos este batido. Entonces le vas a enviar el video a la persona, tú le pides por mensaje de texto, lo puedes enviar por correo electrónico, creo que también por WhatsApp, le envías el mensaje a la persona con el video para que la persona abra y vea el video. ¿Qué sucede? Que cuando la persona va a abrir el video, tú recibes una notificación en tu teléfono que la persona está viendo el video. O sea, ya tú sabes que la persona está viendo el video. Pero cada vez que la persona abra el video o abra algo en donde están viendo el video, tú te llega una notificación. Pero adicional a eso, pensemos que la persona quiso comprar el producto sin llamarte de vuelta. Lo puede comprar en el mismo link que tiene. Pero cuando lo compra en el link, lo que va a suceder es que la ganancia la recibes tú en tu cuenta de Unicity y los puntos del producto que compre también van a tu volumen personal. O sea, bien sencillo. Mira esto, para que tengas una idea. Vamos a pensar que este mes me quiero dedicar a llamar gente, a trabajar desde mi casa, desde la comodidad de mi cuarto. Y empiezo a llamar gente y a pasar el video del balance. Y pongo 20 personas, oigan bien, 20 personas en el reto del balance. Es fácil. Si tú llamas a 10 personas, por lo menos 4 te van a contestar y por lo menos 1 te va a comprar al día. Créeme que yo sé los promedios, eso es lo que yo sé, es el promedio. Si tú le vendes a 1 al día, le vas a vender a 30 personas. Si yo sé que le vendes a 2, cuando hablas con 10 le vendes a 2. Esa parte la sé, pero vamos a pensar que no le vendiste a 2, que le vendiste a 1. Y vamos a pensar que no quisiste trabajar los 30 días, que quisiste trabajar de lunes a viernes, así que le vendiste a 20. Sucede que 20 cajas de balance generan 1040 puntos. ¿Ok? Te generan 20 cajas de balance. Y son 20 personas con las cuales vas a hacer la transformación. Solamente enviándole el video a la gente y que la gente lo compre por ahí. ¿Ok? Tú vas a generar $45 por 20. Son $900. Por 10 son 450. Por 20 son $900 que generas para empezar 20 personas en el reto del balance. Pero como pasaste de 1000 puntos, la compañía te devuelve 15%. O sea que te va a devolver $156, que es el 15% de los 1040 puntos que generaron los 20 nuevos clientes y las 20 cajas de balas que tú vendiste. Oiga esto, mi gente. Si tú quieres trabajar y quieres hacerlo y vender uno diario de lunes a viernes, poner una persona diaria en el reto del balance de lunes a viernes, tú vas a generar en ingresos en el primer mes, ¿ok? En el primer mes, 1056.
$1,000 con $1,056 significa en Colombia como 3 millones, ¿correcto? ¿Estoy en lo claro, Wilfred? Como 3 millones. Bueno, en las cuentas aquí sí, sería en la ganancia de venta directa por el balance serían 2 millones más la devolución que le hace la compañía del 15% en 1,000 puntos. Quiero que me transfieras 1,056 en pesos. Dame un segundo. Son como 3 millones. 1,056 por 2,900, que está el 2. 3,062,000. Estoy pegadito, tengo la computadora encendida hoy. ¿Viste cómo estoy? Lo que te quiero explicar es lo siguiente. El salario promedio en Colombia, si yo no me equivoco, ustedes me dijeron que son 700,000 al mes. Exacto. Estamos hablando que son casi 5 veces el salario promedio en Colombia que te puedes ganar con vender o poner una persona diaria en el reto del balance. ¿Tú estás oyendo? 5 veces más. Y lo más bonito de esto es que tú no tienes que cambiar nada. Tú tienes que programarte para esto todos los meses, ¿verdad? Pero lo que sucede es que de esas personas, más de la mitad van a entrar al negocio y se van a convertir en los coaches y la gente que va a dar seguimiento a los próximos. Tu negocio no va a parar. O sea, lo que tenemos en la mano es increíble. Simplemente increíble. Analice lo que le estoy diciendo. Uno al día te va a generar 3 millones en el mes. En Estados Unidos, 1,056. Uno al día, 3 millones o 1,056. Pero después, el próximo mes, tú te vas a hacer lo mismo. Y con uno al día, vas a generar lo mismo. Pero ¿qué sucede? De estos 20, al menos 10 van a entrar al negocio y van a hacer lo que tú estás haciendo. Y tu negocio va a empezar a crecer. Lo que nos acaba de pasar con la compañía es increíble, mi gente. Quiero que por favor pongan mucha atención. Quiero que por favor entiendan el concepto de por qué es que vamos a crecer sí o sí. ¿Ok? Y quiero que sepan que tienen mi compromiso para ir paso a paso enseñándole todas y cada una de las cosas. Lo único que le voy a pedir a cada uno de ustedes, ustedes no pueden enseñar lo que no saben. Yo, por ejemplo, los puse a hacer ustedes el reto del balance, que yo no había hecho. Entonces no lo hicimos bien y nos quedó súper bien. Pero quiero que sepan que nos podía quedar 2 veces mejor. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que liderar con el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes y la gente no va a hacer lo que tú no haces. ¿Ok? Entonces, todo aquel que tenga el compromiso que tengo yo, todo el que tenga el mismo compromiso que tengo yo, yo le voy a pedir que me dejen ver sus caras, que me dejen ver sus caras ahora en la pantalla y que hagan el compromiso que hice yo. Yo ayer hice el compromiso de crear y empezar el Get Fit 21, que es el programa de 21 días, y lo hice con Todd Smith. Todd Smith es mi coach. A ese no le puedes fallar porque vas a quedar mal. Con él quedas mal. Me dijo, el día que alguien no responda a lo que hay que poner en el Facebook, yo no lo voy a llamar. Yo le voy a dar delete. Yo lo voy a sacar del grupo. Así de brava es la vuelta con el Señor, porque el compromiso de él es total. Igual que el mío con ustedes. Mi compromiso con ustedes es total. Pero yo quiero que ustedes tengan el mismo compromiso. Yo necesito que todo aquel que quiera crecer este negocio, tenemos la herramienta de hoy en adelante. Todos tienen que hacer uno de los dos retos correctamente. O el Balance Challenge o el del Get Fit 21. El que quiera hacer el Get Fit 21, que es el del Complete, el coach voy a ser yo. Porque ese es el que acabo de empezar ayer y ese es el que yo les puedo enseñar a ustedes. Yo no les puedo enseñar el del Balance porque no lo he hecho. Yo no lo pude hacer. Yo hice Balance y tomé Balance y hice todo. Pero yo no subí las fotos, yo no seguí el procedimiento y el protocolo que necesitas para que el negocio se duplique y se triplique. Entonces, yo empecé ayer el del Complete, pero yo quiero que todo aquel que tenga el deseo y el compromiso que yo tengo, que me diga hoy que va a empezar el reto del Complete o el reto del Balance. El reto del Complete lo voy a empezar el próximo lunes enseñándole a las personas lo que yo he aprendido. Yo no voy a esperar un mes, porque ya con una semana que yo aprenda, les voy a enseñar a ustedes todo lo que va a pasar semanal.
Y el que quiera hacer el reto del balance, igual lo vamos a hacer. Pero yo quiero que todo aquel que tenga el compromiso que tengo yo y que quiera crecer su negocio, se comprometa conmigo a empezar el próximo lunes el reto del complete o el reto del balance correctamente. ¿El Get Fit 21 o el Balance Challenge? Yo quiero que me digan quién lo va a hacer. Ok, Wilfred. Tengo a Wilfred, a Lili, a Lice, a Jessica, a Laura, Felipe. Me falta gente aquí. Me falta Angélica. Angélica, ¿tú no vas a hacer el reto? No, José, yo lo voy a hacer, es del complete. Ok, perfecto. Esta semana, voy a ver yo cómo también lo vamos a hacer, quiero hacer el complete para hablar de otra cosa nueva. Dime, Lina. Sí, hola, José. Raúl ya hizo el del balance, obviamente con los resultados que él tuvo, ha tenido muy buenas ventas, tiene personas ya también en el reto, entonces quiero hacer el del complete para que vean los resultados también con complete. Ok, pues mira, escucha lo que les voy a decir. Quiero que sepas, Lina, que de verdad no solamente estoy muy orgulloso de ti y de Raúl, estoy impresionado con el compromiso de Raúl. Yo quiero que tú sepas que la milla extra que está dando Raúl va a ser la diferencia en el negocio de ustedes y va a ser muy grande. Si quieres, apunta lo que te estoy diciendo hoy. El negocio de Lina y de Raúl va a ser muy grande. Adicional, ya casi te acabo. Pero le quiero dar un agradecimiento especial a Angélica. Angélica, el compromiso con la gente de Florencia, el compromiso con la gente de Colombia, ¿ok? Estás teniendo, ver el detalle que acabas de hacer, va a ser la diferencia. Mis superhéroes que están ahí de Florencia nunca habían tenido a nadie que les pudiera guiar para que ellos fueran exitosos, pero sí tienen mucho corazón, sí tienen mucho tesón, sí tienen mucho compromiso. Y tú, al demostrarle tu apoyo de parte del corporativo, quiero que sepas que tienes todo mi respeto y te agradezco, porque ellos necesitan que nosotros sepamos quiénes son. ¿Ok? Gracias, muchas gracias. A ti, José. Ahí estoy para lo que necesiten. También voy a ser mentor de Balance Challenge, entonces es la única forma como vamos a crecer. Yo cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. Somos un equipo. Angélica, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú puedes ser el coach del reto del balance? Sí, claro. Lo que pasa es que he visto que ya hay un grupo con Disraeli. No, hacemos otro... ¿Pero ya tú hiciste el reto o todavía? No, es que no lo he podido hacer, pero... Okay, lo iniciaría la próxima semana. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a organizar un grupo, ok, y voy a ponerles un coach para empezar el próximo lunes. Los que quieren hacer el reto del balance, hacer el reto del balance correctamente. Los que quieren hacer el reto del complete, que es el Get Fit 21, quiero que se aprendan eso porque suena hasta bonito. Get Fit 21. Los que quieran hacer el Get Fit 21, ese lo voy a liderar yo voy a ser el coach, ¿ok? Pero quiero que sepan, por ejemplo, todos los jóvenes, aquí estoy viendo a Felipe, Felipe, gracias por tu trabajo y tu compromiso, de verdad, de Cora, ¿ok? Todos los jóvenes van a liderar con el complete, ¿por qué? Porque los jóvenes están bien, ellos lo que quieren es verse más fit y tener más músculo y lucir mejor. Todos los jóvenes van a hacer ese reto, ¿ok? Yo voy a liderar ese reto con ustedes, hola Laurita, y los que quieran, la otra parte, todas las personas que necesiten una mejora en su síndrome metabólico, en la diabetes, el colesterol, la alta presión, la obesidad, ¿sabes qué? Lideramos con el balance, ya no hay excusa, o sea, estamos hablando de $75 y $120 por cambiarte tu vida, ¿ok? Y yo quiero que le enseñemos a la gente, pero correctamente, nosotros no podemos enseñar lo que no sabemos, así que yo voy a liderar empezando el lunes, el reto del complete, del Get Fit 21, y voy a buscar quien lidere el reto del balance
para todos aquellos que van a hacer el reto del balance. Cuando terminemos un reto y el otro, nos intercambiamos y vamos a hacer el otro. Vamos a hacernos expertos en los dos retos. Les garantizo que va a crecer su negocio. ¿Ok? Y lo próximo es que voy a ir a Colombia las veces que tenga que ir. Y vamos a ir a cualquier parte del mundo. Yo sé que Angélica me va a apoyar. Si no tenga miedo, nos vamos. Vamos para adelante. ¿Ok? La próxima me llevan. Aprieten. Angélica, tengo una pregunta que hacerte. Angélica, claro, dime. Mi gente de Florencia tiene un compromiso con José. Les queda una semana para doblar su volumen. Dime cómo está el volumen del mes pasado a este mes. Muy bajito. Les voy a decir una cosa. Mi compromiso va a ser del tamaño del de ustedes. Mi compromiso con Angélica es que le vamos a doblar el volumen a Unicity este mes. Así que aprieten esta semana. Quiero que doblen el volumen que generaron en el mes de febrero para el mes de marzo. Y mi regalo de cumpleaños, junio 30, mi grupo de Florencia va a ser el volumen mayor en todo Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Alisten proteína porque todo el mundo va a empezar el reto de one to one. ¿Cómo es que se llama? Vamos a triplicar. Get please, pretty one. Get fit. Get fit, okay. 21. Mi gente, estoy súper feliz de haber compartido con ustedes. Estamos grabando esta presentación para que ustedes se la puedan presentar a la gente que ustedes quieran. Les mando un beso bien grande. Nina, Lili, Sober, que no te he saludado. Dos besos para ti, que todavía no te había saludado. Nieves y Paola, las quiero mucho. Alice, bella como siempre. María, Felipe, me acordé de todos los nombres, no puedo creer. Mira, los estás viendo en la pantalla, José. ¿Ah? Trampa, porque lo estás viendo en la pantalla. No, mi amor, de verdad. Oye, escuchamos una cosa. Recibiendo textos en WhatsApp diario, no se me van a olvidar los nombres. Gente, los quiero mucho, que Dios los bendiga, ¿ok? Gracias, José, igual. Mil bendiciones. Quiero que Jan entre un momento, si me está escuchando. Un momentito, Jan, if you're listening to me, please show up. I'm listening. Do you have your Google Translator? I would like to say a few words. Okay, Jan quiere decir unas palabras. Right now I was texting with David Garcia, who is our Vice President of Sales of the Americas. Acabo de estar compartiendo mensajes de texto con David García, que es el vicepresidente de ventas para toda Latinoamérica. And he said to me that he was very impressed with all the time he spent with you. Y le acabo de decir que él estaba muy impresionado con todo el tiempo que compartió conmigo, con José. And he said that he sent you home with all of the tools to empower the leaders in the field. Y él me acaba de decir que el tema que él me envió de vuelta con todas las herramientas para ayudar a todos y cada uno de ustedes que están en nuestra organización. He said the purpose was to have the leaders go back to their homes and inspire others to join Unicity Balance Challenge. Y el propósito principal de el Gold Diamond en Utah, o vamos para Diamante en Utah, era que los líderes que estuviesen ahí regresaran con todas las herramientas para poder llevar a todos sus distribuidores a otro nivel superior, liderando con el reto del balance. I just want to say to everybody that is here how much I appreciate your commitment. Yo solamente quiero desearles saber a todos y cada uno de ustedes que les agradezco inmensamente el compromiso que tienen cada uno de ustedes. I know there's a very big soccer game happening in Colombia, right? Sé que hay un tremendo juego de soccer en Colombia. And if you pass on soccer to be here with us, you have my total respect. Y si ustedes pararon, si mis superhéroes
pararon el juego para escucharnos. Ustedes, ella, tienen todo el respeto de Jan, igual tienen todo el respeto a mí, mis respetos también. I want you to look on my wall, if you can see behind me, those plaques. Those plaques represent my rank of presidential diamond, double diamond, all of my accomplishments. Quiero que, I don't know if I can say that, that Jen, I don't know. Quiero que miren ahí atrás y vean las placas que representan todos los avances de rango obtenidos por mi persona. But those plaques do not mean as much to me as you mean to me. Pero todas estas placas no significan para mí tanto como significan ustedes. Every day when I walk in my office, I look at that as a reminder of how I got here. Todos los días cuando entro a mi oficina, yo miro esa pared y miro estas placas como un recordatorio de cómo yo llegué a este lugar y cómo soy hoy. I have to tell you what a special man Jose is in my life. He's crying. Quiero decirte lo especial que José es en mi vida. You know, this was the very first time I had to miss this big event. Esta es la primera vez que yo me pierdo este evento. This was very emotionally difficult for me. Fue muy difícil emocionalmente para mí. But I only missed it because I broke my leg. Pero solamente me lo tuve que perder porque me rompí la pierna. And the surgeon, he said, I cannot travel. No way. Y el doctor me dijo que no había forma que yo pudiera viajar. Jose said, you can go. I will carry you. Jose dijo, tú puedes ir, yo te cargo. The doctor said, no way. Y el doctor dijo, no hay forma. So, what's important for you to recognize is something about our business right now that's very important. Say it again, please. What I want them to recognize is something that is really very important about this business. Yo lo que quiero que ustedes hoy reconozcan algo muy importante acerca de este negocio. There's nowhere you can go and work in your life and have such amazing teamwork and support. No hay ningún lugar en el mundo que puedas trabajar que tenga el apoyo de un gran equipo. Jose and Lena, they were the eyes and the ears for all of you in Utah. Jose y Lena fueron los oídos y los ojos de todos y cada uno de ustedes en Utah. They were the eyes and the ears for me. Eran mis ojos y mis oídos también. They knew I was very depressed to be at home with this problem. Ellos sabían que yo estaba muy deprimida con el problema porque yo quería estar ahí para ustedes. And they texted me and sent me pictures every day, all day long. Y ellos me llamaban y me enviaban mensajes de texto a toda hora para que yo estuviera contento. And they don't know how much that meant to me and how I cried every time I saw a picture. Ellos no tienen idea lo que significó para mí y cuánto lloré nada más viendo las fotos. I have never been disconnected from my team. Yo nunca en mi vida había estado desconectada de mi equipo. My team is my life, and I wouldn't be with my life today if it wasn't for everybody here. Mi equipo es mi vida, y yo no estaría bien hoy aquí si no fuera por mi equipo. So from the bottom of my heart, I want to say thank you, Jose, thank you, Lena, and thank all of you for being with us to hear what Jose learned in Utah. Y desde lo más profundo de mi corazón, yo quiero decirle gracias a José, quiero darle las gracias a Lena, y quiero darle gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, y a José por poder transmitir y expresarle a ustedes todo lo que pasó este fin de semana. The last thing I will say is it doesn't matter what you have in your life that is materialistic or money. That's not what's important.
Lo último que les quiero explicar es que no importa lo que quieran en tu vida, si es monetario o si es espiritual. Money makes life easier, I understand. El dinero hace la vida un poco más fácil y yo lo entiendo. But it's the friendships and the people we share our life with that is the most important next to our families. Pero es que los amigos y las relaciones que creamos es lo más importante que hay en la vida al lado de tu familia. I am proof of that. Y yo soy prueba de ello. Money wouldn't have mattered because I still would have this problem. El dinero no importaba porque mira lo que me pasó. No había cómo pagar que yo pudiera ir al viaje. So, thank you, Jose. Thank you, Lina. Te amo. Te amo, equipo. Gracias, Jose. Gracias, Lina. And I love you, my team. Qué bella. Gracias, Jan. Mi gente, quiero que sepan que Jan no escatimó un segundo en lo que fuese para que Lina y yo estuviéramos presentes por el resto de todos ustedes. Lina sabe lo que yo digo y yo sé lo que les estoy diciendo. El compromiso de Jan para todos y cada uno de ustedes es increíble. Es un ser humano increíble y lo ama. Si no los ama, si no amase toda la gente que está con ella, nada de lo que pasó hubiese sido posible. So, yo quiero agradecerle a ella, frente a todos ustedes, también lo que ella hizo, y les voy a pedir un segundo para decirlo en inglés. Okay? Jan, I'm telling them that the reason that we were there, Lina and me, is because it's just the commitment you have with everybody on your team. That there was no way that these people that is here today will miss a second of what was happening in you, which is our future. I was telling these people that if it's not because of you, none of this happened, and that you really truly love each and every one of us. And I want to personally thank you for this suspension with every one of us. Love you, Jose. I love you, everybody. Mi gente, los dejo porque vamos a llorar toda la noche. Váyanse a ver el juego, los quiero mucho. Les voy a estar dando detalles más adelante de lo que vamos a hacer para enseñarles un poco más. Empezamos el lunes próximo con Get Big 21. Tere, un beso y un abrazo. Bye. Los quiero mucho.